Muy buen día, familia, bienvenidos. Llega el domingo y llega la manada más divertida de la televisión cordobesa. Aquí está Show Animal para acompañarlos, como siempre, Oscar Fioretti, a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a ustedes. Así que tenemos unos amiguitos para presentarles, como siempre, Alejandro. Así que, bueno, no se lo pierdan, quédense con nosotros y vean lo que les vamos a mostrar, algo muy bonito. Te traemos de todo, de diversión, noticias, sección educativa, hay absolutamente de todo y como siempre regalos. Así que quédate, así comienza paseando por el Zoo de Córdoba, Show Animal. Tiempo de recorrer el Zoo, como siempre nos recibe Daniel, ¿de qué hablaremos hoy? Le preguntamos, Dani, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué hablamos hoy, perdón? Hoy vamos a hablar de un grupo, por decirlo de alguna forma, de aves bastante peculiares, muy llamativos, que son los guacamayos, los ara, papagayos. Son todos nombres comunes, sinónimos de este gran grupo de animales, que en general, bueno, son animales muy vistosos, que muchas veces lamentablemente son víctimas del tráfico por su coloración, por la repetición de palabras que ellos pueden copiar al humano. Así que bueno, en Argentina tenemos varias especies, todas en serio peligro de extinción. Hasta hay una especie que ya desapareció de nuestro país, que es el guacamayo violáceo. Pero tenemos otras especies como el guacamayo rojo, sí, y el guacamayo verde. Dos especies bastante importantes y en serio peligro de extinción, que hay muy poca en lo que son todas las selvas del norte de nuestro país. También en el zoológico tenemos otro tipo de guacamayo, que son los guacamayos peche amarillo, que ya no son de nuestro país, sino de Brasil, Bolivia, Paraguay. Y el guacamayo más grande del mundo, que es el jacinto o guacamayo azul, que mucha gente a veces lo confunde con el de río. El de río es otra especie, un guacamayo más pequeño, de otra generación. Pero bueno, también en serio peligro de extinción, como esta especie que es el jacinto. ¿El jacinto dónde habita? Habita también en Brasil, principalmente en Brasil, en todo lo que es el Amazonas, ¿sí? ¿Qué contarte de estas especies? Son casi todas que andan en grandes grupos, gregarios, en bandadas, ¿sí? Andan en grandes grupos. Tienen la particularidad, y lastimosamente para ellos y cerca del humano, repetir algunos sonidos del humano, tanto palabras como silbidos o sonidos. Especie muy característica por su plumaje, como ustedes lo ven, un plumaje muy llamativo, muy bonito, por lo cual precisamente también son capturados. Y bueno, algunos de los ejemplares que van a ver, otro guacamayo, también en el zoológico, el guacamayo rosado, así que varias especies hemos tenido cría. Y bueno, otros que van a ver también vienen del tráfico ilegal. Hace dos años, un año y medio, se produjeron dos grandes decomisos, producidos por la Secretaría de Ambiente, la Policía Ambiental, y bueno, fueron recuperadas estas especies que ustedes van a poder observar aquí en el zoo, del tráfico ilegal, lamentablemente, que sigue en nuestro país. ¿Se complica mucho reinsertarlo otra vez al ámbito natural? Y las especies que son foráneas, sí. Con las especies que son autóctonas se está intentando hacer un trabajo. Hace poco Fauna de la provincia de Córdoba tomó contacto con Fauna Corrientes y hay un proyecto de liberación de guacamayos rojos. Así que bueno, esa especie nos preguntaron desde Fauna si había alguna posibilidad de reenviarlo a Fauna Corriente y la idea es que sí, los ejemplares llegaron acá, fueron recuperados y están en un estado excelente, tanto biológico como sanitario. El riesgo de la extinción tiene que ver otra vez con la mano del hombre, ¿no? Así es, sí, la mano del hombre. La destrucción del hábitat y en este caso también bastante importante el tráfico como para mascota. Vale, gracias por este tiempo y acompañarnos en Show Animal. No, gracias a ustedes. Seguimos, no te vayas. Y llega ese momento para dejarse llevar por la locura, la simpatía, las travesuras y la alegría. ¿Por qué decimos eso? Porque llegan ellos, los videos súper divertidos. Increíble todo lo que descubrimos cuando salimos a buscar la noticia animal. No te pierdas la que ahora llega. La noticia animal de hoy nos lleva bajo el agua.
Según un estudio, los delfines se llaman por su nombre propio. Para identificarse entre sí, los delfines emiten un silbido único y responden cuando escuchan ese sonido determinado. Científicos de la Universidad Escocesa de St. Andrews han hallado nuevas pruebas de que los delfines se llaman por su nombre. Estos animales viven en un entorno de tres dimensiones, en alta mar, sin ningún tipo de puntos de referencia y tienen que permanecer unidos como grupo, necesitando un sistema muy eficaz para mantenerse en contacto. Ya se sabía que los delfines utilizan silbidos concretos y los miembros de un mismo grupo son capaces de aprender y copiar sonidos inusuales, aunque esta es la primera vez que se ha estudiado su respuesta ante su nombre propio. El experimento realizado bajo el agua reprodujo varios silbidos distintos, pero los delfines responden solo a uno, el que representa su nombre, sonidos que habían sido grabados de los mismos delfines. Noticia Animal, en Show Animal. Bueno, mil gracias. Es impresionante la cantidad de fotos que llegaron para concursar, tratando de convertir a tu mascota en el protagonista del calendario 2017 de Show Animal. Hoy participan ellos. Y aquí llega el dúo Reina y Gora, Son Puro Cariño, foto que envió Maricel. Y aquí vemos la foto que nos envía Clelia con toda su familia mascotera. Valeria nos presenta a Milo, el gato amoroso. Y por aquí llega la foto que envía Graciela, él se llama Tom. Y aquí llegan las princesas de la casa, Lizzie y Tizzy, son mascotas de Mili. Y aquí llega Ciro, el bebé de la casa que busca novia, foto que comparte Sol. Llega la foto que envía Tania, ella es Sasu y deja saludos a todo el equipo de Show Animal. Y ahora compartimos la imagen que envía Georgina desde Güemes, ella es Aurora. Y por aquí Ale nos envía la foto de Suri posando con su programa favorito. Este es el dúo Ciro y Luna, la foto que envió Beatriz. Durante toda la semana seguís participando, mandando fotos, haciendo consultas, dejando mensajes, preguntas en Show Espacio Animal en Facebook todo el día a la hora que quieras participar, que te esperamos. Primera pausa y ya venimos con más Show Animal.